Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia, a la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 35 grados, mínima de 24 grados. El cielo se mantendrá despejado y soleado. Hoy, 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo en conmemoración de la festividad de Santa Lucía de Siracusa, patrona de la vista. La información del calendario de pagos de la ANSES para el día de hoy, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo de DNIs terminados en 4 y 5, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, DNIs terminados en 2, asignación por embarazo, DNIs terminados en 2. El Hospital Eliezer Herrera Mota informa que este miércoles 13 de diciembre a partir de las 6 de la tarde realizará ecocardiogramas el doctor Carlos Ariel Córdoba, especialista en cardiología. Los turnos empezaron a brindarse en el día de hoy a partir de las 7 de la mañana en el servicio de admisión de adultos de manera presencial. Es importante asistir al estudio con pedido médico de su doctor de cabecera, concurrir con DNI y usar barbijo. 150 inscriptos en la diplomatura en cannabis. Se trata de la diplomatura creada y organizada por Agrogenética Riojana, la empresa estatal que encabeza el proyecto de cannabis riojano. En una exitosa convocatoria, la segunda cohorte de esta propuesta educativa que se dicta en la UNDEC reunió a más de 150 personas inscriptas de toda la Argentina. Flamadance invita a su muestra de fin de año el próximo 21 de diciembre. Este año ha sido muy lindo. Queremos hallarlo de la mejor manera, así que invitar a todos en nuestro cierre, en nuestra gala de cierre de fin de año, a demostrar todo lo que hemos laburado durante todo el año con todos, los más chiquititos, los jovencitos, los adolescentes y hasta los adultos, porque también se presentan los más grandes. Se va a bailar de todo, obviamente, que es lo que venimos trabajando durante el año. Y básicamente venir y darlo todo esa fecha, ¿no? Que es el trabajo de los chicos, que es lo que se va a ver en el escenario y todo lo que conlleva. El municipio buscará impulsar una legislación para regular la compra y venta de cobre ante el robo de cables y bobinas a productores. Escuchamos lo que decía el secretario de producción, Pablo Nasif. Lamentablemente el tema de los robos continúa. No necesariamente a gran escala, es decir, cada tanto aparece una denuncia de algún productor que ha sufrido un robo grande. El robo chico, el robo hormiga, eso sigue existiendo el robo de materiales reciclables, en caso de cobre, plomo, cables, baterías, ¿sí? Son cosas realmente muy costosas. En principio estábamos tratando de legislar al respecto, tratar de que hacer una ordenanza para regular el compra-venta de lo que son los productos reciclables. Es decir, aquellas personas que vienen en esas famosas camionetas con el parlante solicitando a los vecinos que le vendan la batería vieja, el calefón y todo eso, tiene que haber un registro de los compraventas para evitar los robos. Turismo planea trabajar el turismo de cercanía y el público local ante el impacto de las medidas nacionales. Escuchamos lo que decía Matías Vaca, secretario de Turismo Municipal. Una de las preocupaciones que tenemos son nuestros emprendedores y nuestros prestadores de servicio. Ha crecido mucho el número de prestadores en este periodo de tiempo. Son emprendimientos que son sensibles a cualquier convulsión o cualquier situación económica, además como pequeños emprendedores de todas las industrias en general, así que estamos abocados a ver cómo colaboramos nosotros para su sostenibilidad en el tiempo en términos económicos. En términos generales creo que vamos a tener que trabajar mucho con una oferta de turismo de cercanía. Creo que vamos a tener que trabajar mucho con el público local para que cada uno de los prestadores pueda proponerle actividades al chilecitano en su tiempo de ocio y esparcimiento, y de esa manera sacar adelante lo que aparentemente van a ser por lo menos 6 meses complicados en lo que se viene en términos de economía nacional. El municipio se comprometió a trabajar junto a productores y policía para solucionar la problemática de animales sueltos. Hay que profundizar el trabajo con los propietarios, ya que no hay control de marca y señales. La mayoría de los animales involucrados en accidentes no tienen marca, indicaron desde la policía. Desde el municipio, en tanto, se refirieron. La policía manifestaba que, por supuesto, no podían afrontar esta problemática. Habíamos ofrecido hacer un corral en Onogasta y albergar animales, pero surgieron otras cosas y no se hizo. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño.